Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a instalar la ROM Xiaomi EU en nuestros Poco X3 Pro. Como les pedí en el video anterior que me sugirieran qué ROM quería que les trajera para este dispositivo, la mayoría pidió que la primera que les compartiera era la Xiaomi EU, de hecho también es una de mis favoritas, y el día de hoy vamos a aprender a instalar la misma. Aquí tengo lo que es la ROM estándar, la global. De hecho, en mi caso, mi celular es la versión EU. Te voy diciendo que este tutorial les va a servir para cualquiera de las dos versiones, tenga la global o la EU, no importa, vas a poder realizar lo que es el procedimiento. Te voy diciendo que en el proceso de instalación se te va a formatear lo que es el celular, o sea que necesitas realizar lo que es un respaldo de todo lo que es tu información personal. Y ya de paso, miren, para los que no conozcan la ROM de Xiaomi EU, sean nuevos en todo este tema de las ROMs, básicamente viene siendo lo que es la ROM que trae el celular, pero, entre comillas, más pulida, con menos bugs, y una cosa fundamental que no trae tantas aplicaciones preinstaladas. Aquí tengo lo que es la ROM estándar, la que viene en tu celular así como lo traes de fábrica. Para que veas, la acabo de instalar, de hecho, a esta ROM. Todas estas aplicaciones, como ves aquí, el WPS, no sé, todas las aplicaciones que ven aquí, no sé, de Amazon Music o la que sea que estás viendo ahora aquí, muchas ya vienen preinstaladas en nuestro celular, como están viendo aquí. Entonces, la ROM de Xiaomi EU, una de las características que tienen es que viene con menos bloatware, o sea, hay aplicaciones preinstaladas, con lo cual te vas a ahorrar lo que es en el almacenamiento, te va a mejorar la fluidez de tu celular y vas a terminar instalando las aplicaciones que realmente sean necesarias para ti. Y aparte, como te decía, los agregados que siempre nos comparte el equipo de Xiaomi EU, que hacen que nuestro celular funcione un poquito mejor que lo que tenemos cuando lo traemos de fábrica. Dicho todas estas aclaraciones, ahora sí vamos con lo que es el proceso de instalación y obviamente primero los requisitos. El primer requisito y fundamental es que cuentes con una PC. En la misma también te voy a aconsejar que cuando vayas a conectar tu celular a la computadora, lo hagas con tu cable original de preferencia, sino con un cable USB de buena calidad, y lo conectes a un puerto USB 2.0 en tu computadora, eso para no tener ningún tipo de inconvenientes al momento de realizar el procedimiento. Lo segundo, fundamental, es que tu celular tenga el bootloader desbloqueado. Si no tienes el bootloader desbloqueado, dejo el tutorial en la descripción, te pasas por el video y luego vienes por aquí. Dicho esto, este tutorial, no sé si lo dije al principio, les va a servir a ustedes en cualquier versión que tengan de Android 11 de MIUI, ¿ok? Yo, por ejemplo, en mi celular, para que ustedes vean, tengo acerca de mi dispositivo la versión global 12.5.1, es la versión EU. Sé que para los que están en la versión global tienen la versión 12.5.2. O sea que este tutorial te sirve hoy para cualquiera de estas versiones. Si estás mirando este video, no sé, entre los 5 meses tienes una versión posterior. Mientras sea de Android 11, este tutorial te va a servir. Eso en lo que respecta al celular. ¿Qué vamos a estar necesitando para realizar lo que es el procedimiento? Vamos a estar necesitando esta carpetita, este Android verde. Te lo voy a dejar en la descripción también para que lo puedas descargar sin ningún tipo de problema. Una vez que los descargas al Android verde, es este que estás viendo aquí, le vas a dar un doble clic, le vas a decir que sí. Y aquí se te abre esta ventana azul. Simplemente vas a escribir Y Enter, Y Enter. Esperas unos segundos. Y Enter. Aquí le vas a dar en Siguiente y en Finalizar. Lo que acabamos de hacer es instalar las herramientas ADB. Es lo que nos permite enviar desde la computadora hacia el celular, por ejemplo, los comandos y en este caso el flasheo de la ROM. Lo otro que vamos a necesitar, obviamente, es la ROM de Xiaomi.eu. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí para descargarla? Miren, vamos a entrar a su página y también aquí aprovecho para mostrarles que aquí pueden encontrar, de hecho lo voy a dejar en la descripción, en la página de Amazon, todo lo que son fundas, accesorios para su Xiaomi Poco X3 Pro, también sirven para el Poco X3 NFC, todas estas que están viendo aquí, que está muy buena, de muy buena calidad, para todos los gustos, miren, fundas de TPU, muy bueno, a mí me gustan y siempre puedo darle un toque de personalidad a su celular. Bueno, lo dejo en la descripción por si alguno se anima y quiere aprovechar ahí y darle un toque de personalización a su celular, lo puede hacer. Dicho esto, ustedes van a entrar en la página de Xiaomi EU, es esta que están viendo aquí.
Al momento que estoy realizando el tutorial, solamente van a poder encontrar la ROM en donde dice estable. No están todavía las weekly o las semanales. Eso para que lo tengan en cuenta. Entran a la sección de estables. Si en un futuro tú entras y sabes que ya están las semanales, pues entras en la versión de semanales y descarga la misma y te la instala. El proceso va a ser exactamente igual. Entonces, yo entré en la sección de estables, vas a bajar 12.5, vas a ir aquí donde dice SourceForge, entras ahí y aquí tú vas a buscar, por ejemplo, en tu buscador pones Control F, buscar Poco, vas a poner Poco X3 Pro, miren, aparece aquí. Y viene la versión 12.5.2. Simplemente le vas a dar un clic ahí y te manda a la sección de descargas. Y una vez que tienes lo que es el archivito, como están viendo aquí, yo tengo el archivito de la ROM. Obviamente con el celular conectado a la computadora vamos a poner transferencia de archivos. Vamos a abrirlo en el navegador. Aquí van a encontrar lo que es el Poco X3. Y tú vas a copiar lo que es la ROM al almacenamiento interno. En lo que se va copiando también les voy a explicar, porque más adelante aquí le voy a explicar simplemente cómo instalar la ROM, pero en el mismo video le voy a explicar también cómo instalar el MagisK. Entonces, si tú eres de lo que va a instalar el MagisK, también te voy a dejar en la descripción aquí la página de MagisK. Tú vas a entrar a la misma y aquí donde dice APK lo vas a descargar, como yo hice ahora en este momento, y lo vas a tener aquí. Como estás viendo que yo lo tengo en mi escritorio. Es fundamental, les voy diciendo, en lo que se termina de copiar lo que es la ROM, que todos los archivitos que vamos a estar usando el día de hoy, ustedes los tengan en su escritorio para evitar cualquier tipo de error al momento de la instalación. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar en lo que se termina de copiar el archivo, al archivito del MagisK que se acaban de descargar, vieron que dice .apk, ustedes lo van a nombrar .zip. Este de momento no lo vamos a flashear, ¿ok? Acá le ponemos que sí, que le hacemos cambiar el nombre, vieron que se cambió y se convirtió en un archivo zip. Entonces, miren, ya se terminó de copiar la ROM en lo que hicimos todo esto. Esto lo podemos cerrar y vamos a abrir la carpetita que les dejé hoy, en la que hayan descargado ustedes. Aquí les dejé todo preparado para que no tengan ustedes ningún tipo de problema. Y antes de ir con los archivitos que les dejé preparado, pues en el celular. Simplemente recuerden hacer un respaldo de toda su información porque se va a formatear cuando instalemos la ROM. Le damos en reiniciar y vamos a dejar presionado lo que es el volumen menos. Esto para que el celular entre en el modo de Fastboot. El modo de Fastboot es cuando está el conejito de Xiaomi, ahí es cuando soltamos el volumen menos. Y aquí le dejé un archivo, por ejemplo, que se llama Flash Recovery. Quien quiera saber qué trae ese archivo adentro, simplemente le da en editar, ahí tienen el comando para que no tenga ninguna duda. Ok, entonces aquí le damos un doble clic en el Flash Recovery. Esperamos unos segunditos, vieron que se abrió la ventanita y se cerró. Aprovecho para decirles que ya pueden ir dejando su poderoso like, porque esta era una ROM que me pedían mucho, entonces ya ahí pasan por el botón, dejan ahí su like, se suscriben al canal. Lo otro que tienen que hacer es ir al botoncito este que dice reiniciar reboot. Le dan un doble clic y su celular de manera automática va a reiniciar en lo que sería, el recovery TWRP, como están viendo ahora, les va a pedir una contraseña. Es simplemente el PIN que tenían en su pantalla de desbloqueo. En mi caso era 8426. Le digo que sí. Esperamos unos segundos. Y ahora nos vamos al proceso de instalación de la ROM. Esto va a ser muy pero muy rápido. Simplemente le van a dar en instalar. Van a bajar. Seleccionan lo que es la ROM de Xiaomi EU, la que habíamos copiado previamente a la memoria interna. Y arrastramos para que comience el flasheo. El flasheo de la ROM les va a tardar aproximadamente unos 4 o 5 minutos. No se desesperen, no vayan a apagar su celular. Dejen que esta barrita azul que está aquí avance y finalice. Y no le muevan, no le toquen nada hasta que esto termine. Entonces yo ahora hago una pausita en lo que es el tutorial. Y vamos a proseguir cuando ya finalice este proceso de instalación. Una vez que finalizó el proceso de instalación, ¿qué debemos de hacer? Dirigirnos al inicio del recovery, ir aquí a la sección de wipe, ir a donde dice format data, escribir yes,
darle con la palomita de OK. Esto tarda unos segunditos. Y aquí simplemente le vamos a dar en Reboot System. No tenemos que hacer absolutamente más nada que esperar a que nuestro celular reinicie. Ya vamos a estar obviamente con la nueva ROM, la Xiaomi EU. Para los que quieran realizar lo que es el root, no se vayan del tutorial. Ahora les voy a explicar cómo se realiza. Miren, ya está booteando lo que es la ROM. Aquí nuevamente vamos a tener que esperar unos 4 o 5 minutos. Y ya les voy dando como un consejo. Si por alguna razón se les queda en el logo de MIUI, no les inicia el celular, no sé, pasan 10 minutos, 15, y dicen, pero ¿qué está pasando aquí, Super, que no me está iniciando? Pues simplemente dejan presionado el botón de Power unos 10-15 segundos, su celular se va a reiniciar y ustedes ya estarían en lo que es la ROM y en la pantalla de inicio de configuraciones. Mi celular ya terminó de reiniciarse, como están viendo ahora, ya estamos en la pantalla de inicio. Y no nos queda más nada ahora, obviamente, que configurarlo. Lo voy a hacer rápidamente y prosigo para mostrarles, ya para los que quieren quedarse para el Magisk, ahora cómo está. Y obviamente también para mostrarles qué tal se ve la ROM cuando la acabamos de instalar, porque hoy les decía que venía con menos bloatware de lo que es la ROM original. Ahora sí, miren, mi celular ya acabó de hacer lo que es la configuración inicial, la acabo de terminar, y para que ustedes vean la diferencia con la ROM que viene de fábrica, miren las pocas aplicaciones que vienen preinstaladas, como pueden ver. No tenemos, vieron que eran muchísimas aplicaciones preinstaladas, pues ahora casi ninguna de las que teníamos hoy. Eso obviamente nos va a garantizar tener una mayor fluidez en lo que sería obviamente el sistema. Esta ROM yo siempre les digo que es una de las que más les recomiendo a todos ustedes. Dicho esto, ya la pueden probar. Se los aconsejo, les va a ir súper bien, a mí me encanta. Una de las cosas que quizás me pregunten si esta ROM se actualiza, según la página del desarrollador de la Xiaomi EU, le llegan actualizaciones vía OTA, o sea que vas a ir a la sección de actualizaciones, en lo que sería la configuración aquí, y te va a estar llegando lo que serían las actualizaciones aquí, como normalmente cuando las buscas, ¿ok? O sea, cuando tienes tu celular de manera normal. Ahora sí, hoy les decía que le iba a explicar también cómo se instalaba el Magisk. Va a estar también muy, pero muy fácil. Acá hemos entendido. Le vamos a poner aquí, en cargando dispositivo, vamos a elegir transferencia de archivos. Ya tenemos el celular conectado a la computadora. ¿Se acuerdan el archivo que preparamos hoy del Magisk? Bueno, lo copiamos en el almacenamiento interno de nuestro celular. Vamos a reiniciar el mismo, le vamos a dar aquí en reiniciar, esperamos a que reinicie y dejamos presionado el volumen en más. No lo vamos a soltar por ninguna razón hasta que veamos lo que es la pantalla del recovery. Entonces, no soltamos el volumen más, ahora sí, ya estamos en la pantallita del recovery, lo podemos soltar y esperamos a que cargue. Si les pedía contraseña al principio, obviamente era su PIN. Aquí vamos a instalar. Seleccionamos el de Magisk, el archivito que copiamos hace unos momentos, y simplemente arrastramos para que comience lo que es la instalación. Esta va a tardar unos 10-15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... y finalizó. Entonces, como les dije, eso era lo que iba a tardar. Aquí simplemente le damos en reiniciar el sistema. No hay que hacer absolutamente más nada. Eso se merecía un poderosísimo like. Que conté los 15 segundos y fue lo que exactamente tardó. Entonces, aquí sí no le voy a editar el video para que vean el tiempo de carga. Que esto es el reinicio normal. Y ya vamos a tener el Magisk. Pero hay que simplemente, ahora van a ver ustedes que hay que actualizarlo una vez que lo tienen. Entonces vamos a esperar unos segunditos a que nuestro celular termine de reiniciarse. Ok, va a ser el reinicio normal. Pero esperamos aquí unos segundos. Ahí ya está. Ya está, salió el loguito de MIUI. Muy bien. Yo entonces aquí no edito nunca el video. Dije que iba a tardar más o menos un minuto el reinicio. Entonces, algo tengo que decir mientras aparece aquí lo que es la pantallita. Muy bien, aquí ya llegó, ya desbloqueé. Aquí nos va a aparecer la aplicación del Magisk. Tenemos que esperar unos segunditos, va a aparecer por acá. Ahora no hay que hacer nada, simplemente esperar a que aparezca la misma.
Ok, vamos a esperar. Salimos, volvemos a entrar. En algún momento, ahora también. Super, cuenta de nuevo hasta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, ya apareció. Miren, aquí está. Magiská. Entran a la misma. Le va a pedir que necesita actualizar. Le van a dar en aceptar. Aquí le vamos a dar en instalar. Instalar, ahí estaba escaneando el paquete, que no tuviera ningún tipo de problema. Ya está instalando la aplicación. Entonces también esto, lo que tarde en instalarse, o sea, tampoco va a tardar ni 5 horas ni nada. Aquí le damos en abrir, que ya está todo checado. Y ya tenemos Magiská. Dejen que esté bien, que se vea, creo que sí se ve. Ya está instalado, versión 23. Ya ustedes pueden hacer el uso que quieran del mismo. Espero que esta ROM les haya gustado muchísimo. Era la que todos me pedían, ya se las traje. Y por esa razón les pido de favor que nuevamente me ayuden con su poderoso like. Me hace saber a mí, me da a entender que quieren que traiga más videos relacionados con el Poco X3 Pro. También que se suscriban al canal si no están suscritos. Pueden compartir el video con cualquiera de sus amigos. Y finalmente me despido. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos. Chao, chao.